Y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Edición Rojo Fuego Hardlock. Bienvenidos a este loque, claro que sí. Estuve pasándome un poquito de la zona Safari, no se preocupen, no hice mucha cosa, no me mataron a ningún Pokémon básicamente porque pues aquí no traigo nada, ¿no? No puedo hacer cosas ilegales. Pero es verdad que conseguí bastantes objetos, ¿vale? Entonces voy a enseñarles un poquito. Me dieron una proteína, un máximo revivir que pues la verdad no sirve para absolutamente nada en un loque, más que para vender. Garra rápida que al llevarla se puede golpear en primer lugar, es una garra ligera y veloz. Máxima poción, un restaurar todo y lo más importante, dientes de oro. Son los dientes de oro que perdió el guardia del safari. Con ellos tenía una sonrisa de anuncio. Pues sí, donde son de oro, ¿no? Y pues, ¿qué pasa aquí? Que me quedan 285 pasos y de 600 que puedo dar. Pero tenía que llegar con este bicho. Entonces me dice, ¡ah, por fin! Eres la primera persona que llega a la casa secreta. He organizado un concurso con motivo de nuestra inauguración y estaba empezando a preocuparme de que nadie ganara nuestro premio. Enhorabuena, has ganado. Yue recibe MO03, que es fuerza, ¿no? ¡Surf! ¡Ah! Pues mejor. Y esta MO puede ser utilizada una y otra vez. Tiene muchísima suerte, te lo llevas. Fabuloso premio, la verdad que sí, tremendo premio. Y ahora vamos a correr aquí como tontos hasta que se nos acaben los pasos. Mira, de hecho vamos a salir tantito. Venga, vamos a correr aquí. Para que se nos acaben los pasos. Madre mía, ya me duraron mucho, me quedan 45. Gracias. Se acabó el tiempo, bien, podemos irnos de aquí. Gracias. Más que nada lo prendí porque dije voy a estar media hora ahí perdido, ya me conozco, sé que soy tonto y pues bueno, para no hacerlo más pesado, pues ya, lo intenté como unos 3 veces y llegué. Ahora sí, vamos a darle los dientes de oro. Yo le dio los dientes de oro al ancianito, está el guardia, y nos va a decir, gracias majo, menos mal, no había quien me entendiera, vamos, no me entendía ni yo, me daba vergüenza hasta ir a trabajar. Te daré algo por las molestias, fuerza, ¿no? MO04, fuerza. Y ahora vienen los problemas, porque vamos a tener que recurrir a este Pokémon que se le llama Prosti de MO. O sea, aquel Pokémon al que le vamos a meter de todo tipo de MO. Más que nada porque, pues, las MO... Bueno, aquí está el olvidamovimientos, ¿eh? Entonces, primero vamos a darle Surf. Surf se lo vamos a dar, obviamente, a nuestro buen Gyarados. Surf se lo vamos a dar a Gyarados, que vendría estando aquí. Y vamos a quitar Hidropulse, obviamente, ¿no? A ver, yo creo que voy a quitar placaje. Sí, voy a quitar placaje. Why not? Ahora, vamos con fuerza. ¿Quién puede aprender fuerza? Yo creo que el Zig, ¿no? Zig, queso. Vamos a darse la Sue. Sue va a ser la rata, literal. Va a ser al que le metemos todo. Vamos a quitar látigo. Sue va a ser la portadora de todas las enfermedades de la CMO. Bien. ¿Y aquí qué hay? Caramelo raro, madre mía. ¡Madre mía! Bueno, no me voy a quejar. Y ahora, creo que toca pelear contra líder de gimnasio, lo cual me voy a poner a llorar. ¿Qué nivel tiene el líder de gimnasio? Pregunta muy seria. Pregunta seriesísima. Por favor, lo pido. Voy a buscarlo, porque no me puedo pasar. Líder de gimnasio Pokémon rojo, fuego. Y azul, a ver. Kogan, ciudad Fuskia. Tipo veneno. Máximo nivel 43. ¿Estamos borrachos? Bueno, a ver, es veneno. Es veneno. Tenemos a Iron. Nivel 43. Pero ¿what? A ver. Madre mía. Madre, aquí esto no. No puedo usar Surf. No puedo usar Surf porque tengo que tener primero el líder de gimnasio. Pues nada, a levelear. Nos reíamos de los caramelos raros, pero ya decía yo que nos veníamos bastante bajitos de nivel, la verdad. Bueno, pues 43, pero espérate, porque Sabrina. Ah, pero es psíquico. Es que el siguiente líder de gimnasio también su máximo Pokémon lo tiene al 43. Psíquico, por fin. Vamos a quitar confusión, porque psíquico es mejor que confusión. Vamos a dejarlo al 42. No, vamos a dejarlo al 41. ¿Por qué? Bueno, en el siguiente gimnasio no creo usar a Iron, la verdad. ¿Por qué? Porque es psíquico. A ver, este gimnasio vamos contra Koga. Koga tipo veneno. Pero el que sigue es Sabrina tipo psíquico. Y también tiene su máximo Pokémon al 43. Es que estamos borrachos. Si sube de nivel aquí alguien más de lo que debe de subir, nos vamos al suelo, ¿eh? Yo creo que golpe cuerpo sí, paraliza esta cosa, ¿no? Puede paralizar, sí. Vamos a quitar golpe cabeza. Puede hacer retroceder al rival.
A ver, tiene el mejor golpe cuerpo, ¿sí? Vamos a subir todos al 40. Yo creo que este gimnasio nos lo pasamos al 40-41. Sonámbulo. ¿Sonámbulo qué ha sido? Mientras duerme usa un ataque elegido al azar. No, yo al azar no quiero dejar nada. Vamos a dejarlo al 40. Porque si suben más allá, me va a dar algo. Malicioso. No queremos malicioso. Madre mía, es que media hora leveleando. Llevamos 5 minutos de episodio. Tranquilos, no pasa absolutamente nada. Ciclón. A ver, dragón. Uy, crea un violento tornado para hacer trizas al rival. Es que este siempre quita 40 PS, ¿sabes? Vamos a quitar hidropulso porque ya tenemos sur. Bien. Buen cambio. Vamos a quitar aquí 40. Bien, 40. Hidrobomba, madre mía. Lanza agua a chorros para atacar. A ver, me interesa la verdad, ¿eh? Vamos a quitar ciclón. Así llegaste y así te fuiste. Vamos ahora con Primeape. Madre mía, estaba muy bajo de nivel yo, ¿no? Como para que el nivel esté de gimnasio esté a este nivel, yo venía muy bajísimo, ¿eh? Es que con razón sufrí contra los NPC. Está cursado, ¿eh? Interesante. Corte doble que suele proporcionar un golpe crítico. Tajo cruzado puede, tiene buena probabilidad de crítico. Vamos a quitar movimiento sísmico, la verdad. A nivel 40 lo dejamos. A ver, Zig no va a pelear contra Sabrina, el psíquico, porque a Zig le hacen un psíquico y lo matan. Lo mandan al suelo, lo mandan a la lona. Hay que tener mucho cuidado con el próximo gimnasio. Este no, el próximo gimnasio, el de Azafrán, es el gimnasio para mí más difícil de todo el juego, la verdad. Esa cosa, cuidado, mucho cuidado con esa cosa. Bien, tenemos a Superdiente, claro que quiero Superdiente. Superdiente en vez de Hipercolmillo. Finos colmillos que bajan a la mitad los peces del rival. Uy, pero a la mitad. Es que ataque rápido me gusta. Pero es que a la mitad. Es que este puede matar, ¿sabes? Ay, pero es que no importa qué Pokémon sea, ¿sabes? Lo deja a la mitad. Vamos a quitar ataque rápido. Me lo puedo jugar aquí un poco, la verdad. Vamos con Celidad, nivel 10. Es que voy 10 niveles abajo del nivel de gimnasio. Es impresionante. ¿Cómo he estado sobreviviendo? Pregunta seria. Es que me salté todos los combates, ¿verdad? Me salté todos los combates, no subí de nivel. Sí, tiene que ser eso. Bueno, pues nada. A pedirle a Papito Dios no perder vida. ¿Tú qué me dices? Hola, aspirante al título. El gimnasio Fusia está lleno de muros invisibles. No. Podría parecer que Koga está cerca, pero hay muros invisibles que lo protegen. Busca huecos entre los muros para llegar hasta él. ¿Y no me dices las debilidades? A ver, ¿está aquí de frente? No. Ojo, ¿se escucha? ¿Están vendiendo algo? A ver, no quiero pelear con nadie, la verdad. Bueno, ya me viste, venga. A luchar con Drowsy. Vamos a ver cómo vamos. Es tipo psíquico. Pues es que soy tonto. ¿Por qué vengo por este Pokémon? Tenemos que traer a Daiki. Intimidamos bien, psíquico, no me quita nada. Mordisco y al suelo, ¿no? No. Al suelo mi cola. Kadabra. Madre mía, Kadabra. Es que... Recuperación, no seas guarra. Reflejo o espejo, no me hago cosa de esa porquería. Voy a curar. Va este gimnasio. Tipo veneno, ¿no? Hombre, es tipo veneno, ¿y por qué tiene psíquicos estos morros? Es veneno. ¿Qué son? Soy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me confundí de. Gas venenoso. Increíble. Gas venenoso. Bien. Me confundí de gimnasio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienen psíquicos? ¿Alguien me lo explica? Porque aquí ya no lo entiendo. Ah, que acá hay otro chistosito. Ya no hay paso, ¿verdad? Ah, pues nada, a pelear contra este. Oye, ¿dónde están los Pokémon de tipo... ¿Dónde están los Pokémon de tipo... veneno? Por favor. ¿Me estoy confundiendo de gimnasio? No, el Azafrán siempre ha sido de psíquico. Estoy teniendo una crisis existencial tremenda, ¿eh? Oh, ¿retrocedió? ¡Madre mía! Y creo que al otro le pasó lo mismo, ¿eh? Premonición, no me interesa. A ver, no quiero que suba más del 45. Es que, madre mía, no tomé en cuenta estos hijos de su madre. Vale, mientras no suba el 42 no pasa nada.
no pasa nada. Madre mía, es que tengo, voy a tener que ir a curar, ¿eh? Ay, 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 ay. Oye, en serio, no. Ahora vamos a ir con Celid, ¿por qué? Porque Celid también tiene mordisco, ¿vale? Aunque tengo, siendo sincero, me da más seguridad guiados. Oh, creo que ya sé distinguir cuáles están tapadas, ¿eh? Hay unas que tienen como un contorno blanco. Pensé que era totalmente aleatorio, pero parece que no es así. Está el paso hasta allá. Se va a voltear justo cuando yo pase. Uy, gracias. A ver, por acá, por acá, por acá. Ya llegamos, ¿no? Ah, no, está bloqueado. Pero por acá está el paso. Bien, bien, no me había dado cuenta, ¿eh? Oye, en serio. Dime, ya, en serio, Koga. Me voy a guiar, me voy a buscar otra guía, porque es que esta guía a lo mejor me está engañando, ¿eh? Koga. Vamos a ponerle. Discúlpenme, pero Koga, Pokémon Rojo Fuego, porque es que es impresionante. El venenoso maestro ninja, pues sí. Pues sí. Pues es que sí. Pues nada, vamos allá. Vamos allá, ni modo. Koga, madre mía. ¿Alguien tan enclenque como tú se atreve a desafiarme? No me cambié a hipno. Bueno, intimidamos. Me parto de la risa. Como maestro ninja te enseñaré qué es el miedo. ¡Ojo! Espérenme. Voy a sacar captura para la miniatura. Claro que sí. Sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento y del sueño. Adoro a mis temidos Pokémon del tipo veneno. Y yo te voy a partir la cara con hipno. Cuidado con esas porquerías. Estas porquerías tienen... Autoexplosiones, residuos, no me envenenes, gracias. Para el suelo, Muk. No me interesas, Muk. Vamos con Sue, venga, vamos con Sue. Hipercolmillo, bien. Reducción, nos baja la precisión, cuidado. Hipercolmillo, tóxico, me envenena. No pasa nada, el gimnasio está aquí al lado. Ahora, me gustaría tener ataque rápido en este momento. Hiperpoción, madre mía. Vamos a hacer superdiente, no lo falles, lo falla, impresionante. Superdiente, no lo falles, no fallas. Verás tú el problemón que vamos a tener con este hijo de su madre, ¿eh? Veneno. Vamos con Daiki. Digo con Daiki, con residuos, me va a envenenar. No, no me envenena. ¿Mordisco? Cuidado con esto. No me mata. El ataque lo falla, impresionante. Recibo. Ay, 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 ay. A ver, no me mata. Pégale, pégale. Bien. Quémalo si es posible. ¡Bien! Bien. ¿No me mates ahora? No me hagas crítico ni nada así bien extraño. Bien. ¿Se resiente de la quemadura? No se muere. Voy a cambiar de Pokémon porque... Vamos con queso. Venga, queso. Hiperpoción, impresionante. Estás quemado, por lo menos. ¿Te resientes de la quemadura? Vamos a dar golpe cuerpo y te... No, ya no te puedo paralizar. Resí tóxico. Me va a envenenar. Hijo de su madre. El ataque falló. Impresionante. Golpe cuerpo. Bien. Bien. A ver, es que... 182 DPS. Es que queso va a estar rotísimo. Bien. Bien. Coffee. ¿Cuál es el Pokémon de que tiene más niveles, hijo de su madre? ¿Cuál era? Creo que era 43, habíamos dicho, y era un Weezing, ¿no? Me imagino, porque si es Koffing. Ahora voy a seguir con este hijo de su madre y me voy a descansar, me voy a echar un sueñito, me voy a recuperar y voy a pegar con Ronquido. Bien. Cuidado con este pega más, ¿eh? ¿Ronquido? Es que ¿cómo roncamos? ¿Retrocede? ¿Ronquido? ¡Ay! Se despierta justo. ¡Autodestrucción! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, Dios mío santo! ¡26 veces se nos iba queso! ¿Cómo detesto a los Koffing y a los Weezing, eh? Bien, no pasa nada. Madre mía, vi mi vida pasar. Iba bajando la vida de queso y yo iba viendo mi vida pasar. Bien, Iron, bien. Aquí, para esto guardamos Iron, para este momento. Cuidado con que este hijo de su madre. De una te tienes que morir. ¡Sí! ¡No! ¡Se queda uno de vida! Tóxico, me envenena, no pasa nada. Está muerto. ¡Sheesh! Bien, derrotaste al líder Koga. Has demostrado tu valor. Aquí tienes la medalla alma. ¡No! Voy a tener que actualizar el overlay. Yo he ganado 4300 Pokédólares. Ahora que tienes la medalla alma, la defensa de tus Pokémon aumentará. Y podrías hacer surf siempre que quieras. Ah, llévate eso también, tóxico, ¿no? Me va a dar el hijo de su madre.
tóxico, bien. Es una técnica secreta de hace más de 400 años. Ahora, mucho cuidado. ¿Quiénes están envenenados y cuánta vida les quedan? Envenenado Sueg, 38 veces. Vamos a irnos tranquilo. A ver, me deberían dejar salir de una, la verdad. Ya no me piden combatir a estos hijos de su madre, ¿no? Sería bastante grosero de su parte. ¿Cuánto ya le bajó de vida? Tengo miedo. 29 de vida. Yo creo que sí llega, ¿eh? 28, 27. 26 llega de sobra, llega pero de sobrísima. La sube bien, bien, bien. Bueno, pues cumplimos con este gimnasio, nada mal. Ruta 19, Pokémon de ruta. Y más importante, podemos hacer surf. No quiero pelear con nadie. ¿Y aquí para dónde voy? ¿Para dónde iba? Ruta 20, no, yo quiero atrapar aquí. Ah, pero tengo que pescar, ¿verdad? Tengo que pescar. Yo pensé que me salían así, nada más porque me salen. Vamos a pescar un poquito, vamos a tranquilizarnos un poco después de semejante pelea que tuvimos. Caña buena. ¡Ojo, no puedo! Ah, es que estoy de frente a un obstáculo, ¿no? Yo creo que era eso, a ver. Primer Pokémon de ruta que es un Horsea, no lo teníamos. Bueno, marca que lo tenemos, pero lo liberamos, hay que recordarlo, ¿vale? Entonces sí lo podemos atrapar ahora sí, Pokéball. Pantalla de humo, bueno, no pasa nada, una Super Ball, si no quieres, venga, una Super Bola. Ahí está, ¡no, no se atrapa! Oye, soy tipo fuego peleando contra un tipo humo, pues es más bien que sea nivel 40, pero tampoco hay que ser abusivo, ¿vale? Es que no, le soplo y lo mato, ¿qué quieres que haga? Super Bola, atrapa, hijo de tu madre. Pero, carnal, ¿de qué estás hablando tú? Gracias, Horsea. Te vas a llamar... no tengo mote para ti, te vas a llamar... yo qué sé. No hay mote para ti, lo lamento. Te vas a quedar sin mote. Porque estoy grabando esto seguido y la gente no ha dejado motes. A ver, vamos a hacer esto bien. Vamos a ir... Es que ya no va a dar tiempo ni de chiste. Vamos a continuar. ¿Qué pasó aquí? ¿Hay una reunión ahí de nadadores o qué? Ya atrapamos en esta ruta. ¡Uy! Pokémon de ruta, Tentacool, nivel 29. ¡Uy! Oye, en serio, tengo que quitarme a Celi de aquí, ¿eh? Es que soy tonto y no... Vamos a ponernos a Queso. Queso, es que Queso aguanta todo, ¿eh? Después de aguantar esa autodestrucción, yo creo que aguanta todo. Ruta 20, podemos atrapar. Pokémon de ruta, que es un Tentacool, venga. Ruta 20 creo que es la que está por Pueblo Paleta, si no mal recuerdo. Por ahí abajito, ¿no? No, me envenena, hijo de tu madre. ¿Superbola? Madre mía, qué pesado que sos. Venga, te vas a quedar también sin mote porque eres un pesado. Madre mía, y me atrapa este hijo de su madre envenenado, Cuidado. Vamos a hacer descanso. Me quedo dormidito. Aurora, no me interesa. Ronquido y pa'l suelo, ¿no? Ah, se protege, hijo de su madre. Ronquido. Bien, mitad de vida. Retrocede. Protección, hijo de tu madre. Me vuelvo a dormir. Fíjate lo que te digo. Ronquido. Venga. No pasa nada, yo me sigo durmiendo. A mí me da igual lo que me saques. Madre mía, este ya no es tan... Uy. Este ya... Oye, me acabo de dar cuenta que se me quitó el envenenamiento, ¿no? Con dormir me quita el envenenamiento. Oye, por Dios. ¿Te puedes dejar de pegar tú solito? ¿Qué eso? Madre mía. Bien. Se paraliza, bien, algo de suerte. Y me sigo pegando, pégame. Yo solito me pego, claro que sí. Madre mía. ¿Y qué hice ahorita? Bostezo. Qué madre mía. Y hago ronquido. Es que no sé ni qué estoy haciendo, ¿eh? A ver, tranquilos. Relajémonos. Golpe cuerpo, bien. Gracias. Ya no está envenenado este hijo de su madre, ¿no? No. Vamos a ir con Daiki. No, es que Daiki no. Vamos a ir con Sue. Porque no quiero regresar a curar. ¿Sabes qué pereza? ¡Oh, qué pesado es la gente que nada! Madre mía. Hipercolmillo y al suelo. Me enveneno con sus huevos. Pues ahora sí voy a tener que ir a curar. Ciclón. Malicioso. Cuidado. 27 ya voy a tener que gastar una poción, ¿eh? Madre mía, qué coraje. Furia dragón y ya cállate. Gracias. Ahora, vamos a ver. Me urge ver el mapa. Tenemos que ver el mapa. ¿Qué tan lejos estamos de la siguiente ruta? ¿Dónde estamos? Isla Espuma, no, estamos lejísimos, ¿eh?
Bueno, regresamos y a pedirle a Dios que no se muera la sube, ¿eh? Uy, ¿cómo baja, no? ¿Cómo baja, no? A ver, espérate. 20. 19, 18, 17, 16. Y me encuentro esta porquería. ¡Ay, la traigo de primera! ¡Ay! La sube trae tendencias suicidas, ¿eh? 16, 15, 14, 13. No llega, ¿eh? Tengo alguna valla. Saco de vallas. Algo que quite el envenenamiento, parálisis. Despertar. Uy, aquí. Gracias. Madre mía, es que si no, no llegaba la sube, ¿eh? Estaba loca la sube. Quería morir. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Se ha acabado el episodio de hoy. El siguiente episodio, lucha contra Azafrán, supongo yo, no estoy seguro. Voy a investigar. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Edición Rojo Fuego Hardlock. Nos vemos, dejen motes y recomiéndelo con sus seres queridos o no tan queridos. El chiste es que vean. Hasta la próxima.